un informe especial. Buenos días, don Eduardo. Me encuentro con don Johnny Ortiz, quien es representante de los taxis aquí en la zona norte. Nos habla de esta necesidad también que tienen ustedes de reanudar las actividades. Sí, buenos días, Ingrid, buenos días en los estudios y buenos días a todos los televidentes de HCH. Efectivamente, ya lo que es nuestros conductores y lo que es toda la dirigencia de lo que es el sector taxi, ya estamos completamente ya más que preocupados, afligidos, porque no se nos reactivan nuestras operaciones, a pesar de que ya desde hace como 2 meses y medio arrancamos nosotros haciéndole propuestas a lo que es el Instituto de Medidas de Bioseguridad. Pero al parecer después ahorita el instituto dijo que necesitaba capacitar lo que es nuestros conductores, y lastimosamente después de que ya se reactivó casi en su totalidad prácticamente la economía, es un pequeño grupito quizás de que han capacitado, y esta es la excusa que nos ha puesto el instituto. Creo que esto, desde que arrancó la pandemia, lo que es los comisionados del instituto tuvieron que preverlo de qué forma iba a reanudarse las operaciones nuestras, y vemos hoy cualquier cantidad de problemas en nuestros conductores. Estamos en una profunda crisis económica y esperamos la respuesta de parte del instituto. Yo creo que es que quizás no es suficiente el personal que tiene el instituto como para capacitar tantos conductores a nivel nacional. Creo que deben de ser sinceros y buscar otro método y abiertamente reanudar las operaciones, y el conductor que no ande en las calles con las medidas de bioseguridad, tanto como en su carro y en sus unidades, pues creo que debe ser sancionado, pero lo que queremos ya es que nos permitan trabajar de una vez por todas. Agradecemos a Johnny Ortiz por sus declaraciones. También aprovechamos la ocasión para mostrarles a ustedes cómo se encuentra en este momento la terminal, la gran central metropolitana de buses en la zona norte. Hay pues cero movimiento por acá, a pesar de que se aprobó este pilotaje en el cual pues los buses interurbanos iban a poder desplazarse y movilizarse por todo este sector. Es así que ustedes pueden ver también las maletas de una ciudadana que, pues atendiendo el llamado que había en las noticias a través de los medios de comunicación, pues pensó que iba a poder viajar. ¿Su nombre, madre? Marta Gómez. Doña Marta, ¿usted para dónde iba? La vemos aquí con las maletas y sus niños. ¿Hacia dónde iba a viajar? Para Tegus. La noticia que recibe hoy, a pesar de que se había dicho que se iban a ver buses, es que no, dicen. No va a poder viajar. Y ahorita está esperando que la vengan a traer. Sí. Así. Bueno, aquí vemos una madre con sus dos pequeñitas que tenía que viajar a Tegucigalpa. Se había dicho que había una prueba pilotaje y que los buses de San Pedro Sula a Tegucigalpa y viceversa iban a poder movilizarse y trasladarse. No se ha dado esto, no ha sido el caso. Y pues en este punto vemos que, por ejemplo, para el caso como doña Marta, se quedó, miren, como novia de pueblo, esperando estos buses que vinieran para poderse movilizar hacia la capital de la República. Con las imágenes de Eduardo El Toro Mejíbar, retornamos a estudios principales.